sientes por ti? Bueno, ha sido un partido muy, muy disputado, condicionado por el campo, evidentemente. Creo que las mejores ocasiones han sido nuestras, hemos estado muy bien, estoy orgulloso del comportamiento de mi equipo y bueno, ha habido dos partidos, uno hasta la expulsión y otro después de la expulsión. En un campo tan pequeño con un jugador menos, pues nos ha costado un poquito más, pero bueno, creo que ellos no han tenido ocasión. Nosotros nos vamos contentos a medias con el resultado porque bueno, queríamos meter un gol, creo que hemos hecho méritos para meterlo y nada, intentaremos finiquitarlo en la vuelta. ¿Cómo ves el partido de vuelta? Bueno, soy optimista, evidentemente. Si siempre uno quiere jugarse estos partidos en casa, no, aquí no han podido sacar ventaja a ellos y somos optimistas, evidentemente, claro que sí. ¿Cómo han cogido los jugadores que puedan jugar una eliminatoria de la Copa del Rey? Bueno, la verdad que ha sido el tema de la Copa del Rey, es una sorpresa para todos. Es una noticia que tuvimos ayer, si hace un año nos hubiesen dicho a todos que íbamos a ganar una liga, que íbamos a estar jugando un playoff hoy y que nos iban a decir que íbamos a jugar una Copa del Rey, pues bueno, pues es algo fantástico, maravilloso, que podamos entrar en esta competición y nada, con muchas ganas e ilusión. ¿Cómo has visto el partido? Un resum. Bueno, ha estat un partit molt igualat, típic de lligueta, on els dos equips han volgut assegurar molt el resultat. Per ventura, primera part, ells han tingut dues bones oportunitats de fer gol i jo crec que el partit se marca per la jugada de l'expulsió. Amb una expulsió d'un jugador del Portmany, en quedant 10, però no han tingut un poc més d'opcions, han tingut més balon i han pogut inclús marcar qualque jugada. Ho deixem tot per la setmana que ve, a veure com ho anirà i bueno, comptant que allà pues, cultura podrem desplegar un poc més de futbol, ja que el camp és molt més gran i aquí pues, el partit ha estat molt rocós i m'ho anirà bé perquè podrem baixar el baló en terra i jugar millor.